y a su gente. Es para lo único. Mira cómo disminuyeron ese partido, que fue fundado por un hombre tan serio como Juan Bosch. Por otro lado, los gobiernos o los gobernantes han puesto el ejemplo, dando dinero para que le aprueben en el Congreso los proyectos que somete el Poder Ejecutivo. O sea, el gobierno corrompe. Usted ve que todo el mundo quiere ser diputado. Porque cuando el gobierno quiere un proyecto, aunque no tenga mayoría en el Senado, aunque no tenga mayoría, que casi siempre la tiene, o en la Cámara de Diputados, lo compran a papeletazo limpio. Entonces, esa corrupción, ¿quién implementa la corrupción? El gobierno. El gobierno implementa la corrupción. ¿Cómo? Bueno, ahí está. ¿Quieren un préstamo? ¿Se la ponen difícil? Tengan. Y usted ve prácticamente públicamente que regaron en el Congreso 200 millones de pesos para que aprueben. Entonces, el gobierno fomenta eso, o los gobiernos. Señores, con el apresamiento de Jean Alain, se le deja muy mal parado al PLD. El impacto político ha sido estremecedor para ese partido. Ese partido venía tambaleándose con el apresamiento, primeramente con la división. Luego pierden las elecciones. Entonces, cuando entra el nuevo gobierno, que viene un Ministerio Público nuevo, comienzan los apresamientos y las acusaciones y los allanamientos contra la familia, los hermanos de Danilo Medina. Ya hay varios hermanos presos, hermanos y hermanas, muchos funcionarios, y el PLD comienza a desangrarse. Pero ellos mantienen un espíritu o un falso espíritu de que vuelven para el poder, que el 24 ellos son porque el PRM lo está haciendo mal y que ellos vuelven, que no saben gobernar. Pero ¿cómo van a volver? Y ahora, con el apresamiento de Jean Alain Rodríguez, fue una estocada que está agonizando el PLD. Pero aún así siguen como esto que saben que están perdidos, pero no se entregan. Quieren pelear haciendo el allante, porque es un allante lo que están haciendo, de lo fuertes que están. Incluso han dicho, estamos más fuertes que nunca. Y tuvo el tupé de decir Charlie Mariotti que el pueblo cambió Camino Real por vereda. Pero que eso le quedan 3 años. El pueblo cambió un camino, un lodazal, por un camino que no se sabe lo que es. Porque ya comenzaron a hacer diablura esto también. Pero que si hacen la misma diablura, también el pueblo, nosotros lo vamos a sacar. Pero ¿cómo a Charlie Mariotti se le ocurre decir que cambiaron Camino Real por vereda? Pero ¿y qué camino real es el gobierno pasado? Es un camino de corrupción. Que ahí están las muestras. Jean Alain Rodríguez convirtió la Procuraduría General de la República, que es el órgano persecutor, el órgano que procura justicia, lo convirtió en una cosa nuestra. Lo convirtió en un nido de delincuentes. Ahora, ahí la está pagando. Ahí la está pagando. El Ministerio Público desmanteló una gran mafia en la PGR. Una gran mafia. Ahí todo era dinero, dinero, dinero. Y si ustedes no quieren creer, miren quién era Jean Alain en el 2008. Jean Alain en el 2008 era empleado de Ricardo Macarrulla. Trabajaba con Ricardo Macarrulla, y ahí tengo, que lo puedo mostrar,
Ahí tengo el currículum de Jean Alain cuando era empleado de Ricardo Macarrulla. Míralo aquí. Míralo ahí. Ese es el currículum de Jean Alain. Empleado de Ricardo Macarrulla. Miren, ese es el currículum de él. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Ponle la foto. Mírenlo ahí. Era empleado de Ricardo Macarrulla en el 2008. Que incluso Ricardo Macarrulla ha salido a decir que a él le tienen una campaña montada. No, Ricardo Macarrulla debe de explicar, claro, hay una campaña, pero con razón, él debe de explicar por qué él está bailando en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, con un contrato de 1.300 millones solamente para la parte administrativa, para las oficinas. O sea, su empresa está bailando con 1.300 millones de contratos. Entonces, en vez de él decir que tiene una campaña montada contra su empresa y contra él, es lo que debe llevar papeles y decir, miren, yo gané esta licitación así, así. ¿A quién le ganó la licitación? ¿Y cómo la ganó? Porque él tiene un puesto muy delicado. Es más, él debiera poner su puesto a disposición del presidente de la República en lo que se investiga. Porque es muy fácil, usted siendo ministro de la presidencia, es muy fácil estar consiguiendo buenos contratos. Es muy fácil. No sé qué busca Lisandro Macarrulla, porque aquí hay gente que no puede estar sin el poder oficial. Porque qué necesidad tiene Lisandro Macarrulla que no sea servirle a la patria. Pero si es servirle a la patria, trabaja de gratis. Pero no, nunca se ha oído decir que él es honorífico. El que quiere servirle a la patria dice, miren, yo voy a trabajar honorífico. Como dijo Kiko Tabar cuando lo llamaron interino para la cuando el robo de la lotería, la administración de la lotería, dijo con una condición: no voy a cobrar, no voy a cobrar, y el presidente no puede metérseme ahí, yo voy a hacer lo que voy a hacer yo. Y como dijo Laura Acosta, la sobrina de Uchi Lora, hija de Piqui Lora, una muralla de moralidad, que cuando Danilo la llamó para que tomara el caso de Bahía de las Águilas, porque su mamá era la que llevaba ese caso, y murió, y le dijo a Danilo, yo lo acepto con una condición. ¿Cuál? Que no se me pague un peso que no se me pague. Y que el presidente de la República no tenga ninguna intervención ahí. Vamos para los tribunales. Bien, dijo Danilo. ¿Qué pasó? Laura recuperó a Bahía de las Águilas. Entonces, eso es honorífico. Eso es servirle al pueblo. Pero un hombre tan rico, multimillonario, como Lisandro Macarrulla, ¿qué busca como ministro de la presidencia que no sea servirle al pueblo? Pero para servirle al pueblo, que lo haga honoríficamente. Entonces, así sabe uno que ha servido al pueblo. Miren, señores, Jean Alain Rodríguez, que está metido en un gran problema, porque fue un ganterismo lo que metió ahí a la Procuraduría General de la República. Le cuestionó, yo estuve mirando eso anoche en mi casa, me puse a buscar ahí y me puse a ver el video
donde él trató de reconsiderar a la magistrada Miriam Germán, con esa arrogancia. Y Danilo, por otro lado, magistrada, si usted no quiere decir más nada, pues está en su derecho. Pero el orquestador de eso fue Danilo. Y yo, mirando eso, duré como 45 minutos mirando eso. Me indigné. Viendo este patán, este asaltante, este tipo sin calidad moral, estrujar o tratar de estrujar porque él no pudo. Eso lo que hizo fue que puso a Miriam a crecer. Por eso está Miriam hoy ahí. Gracias a Dios. Y cuestionándole a Miriam Germán, una casita que ella tiene en Ocoa, que tiene una villa en Ocoa, que con qué compró eso con el salario que gana. No, y tú con qué tienes tres villas. ¿Con qué tú tienes tres villas en Casecampo? Y tiene un yate de $1,000,000. ¿Con qué? ¿Mafioso? Villas que fueron incautadas a narcotraficantes, propiedades que fueron incautadas a personas de ese mundo, y Jean Alain se las arregló para que fueran de él. Incluso un carro deportivo que vale como $800,000, creo que vale ese carro, que se lo incautaron a un narcotraficante y Jean Alain andaba en el carro. Por ahí tengo la foto del carro. Entonces, una persona de esa calaña cuestionar a doña Miriam Germán, le cuestionaron Danilo y él que tuvieron una casita en Ocoa y él tiene tres villas en Casecampo. ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea, volvieron la Procuraduría General de la República, que debe ser para perseguir el delito. No, ellos metieron el delito a la Procuraduría y se encargaron de sacar la gente seria que habían como procuradores fiscales. Hicieron unos concursos amañados para poner el que ellos le daba la gana. Para poner el que le daba la gana. Incluso, ese dinero de las multas del que cogían el toque de queda, uno dice, pero ¿y a dónde va este dinero? No, eso iba efectivo allá. Efectivo, lo recogían efectivo para la Procuraduría. Y con ese dinero financiaban campañas, financiaban partidos. En efectivo iba ese dinero allá. Se inventaron una compañía de copiadora y todos los palacios de justicia tenían que alquilarle la copiadora a ellos. El palacio de aquí pagaba, creo que